Euskal Herria eh, es una nación, un país que existe entre España o entre el Estado español y Francia y el Estado francés. Eh, Euskal Herria históricamente ha sido conquistada, ha sido saqueada de sus eh, ciertos recursos naturales, se le ha eh, quitado, se le ha expropiado toda, toda riqueza a sus gentes. Entonces, se ha llevado a cabo una lucha en torno a tal ocupación, en torno a tal conquista, en torno a tal colonización, puesto que ahora mismo eh, está eh, conquistada por los imperios español y francés. Entonces, se ha llevado a cabo una lucha para eh, más, o menos, eh, o, sí, más o menos lograr... Los derechos que, que se nos han arrebatado, los derechos a ser nación, eh, los derechos a eh, organizarnos como queremos, a, pues eso, a vivir felices como, como nosotros queremos, siendo lo que somos y no siendo lo que algunos han querido o quieren que seamos. Su lucha, o nuestra lucha por lo menos, la lucha del sector eh, independentista y socialista. Eh, de este pueblo vasco que eh, se, se le llama movimiento de liberación nacional vasco o izquierda abertzale, abertzale que quiere decir patriota en euskera. Eh, cuál es su lucha? la lucha por la independencia y el socialismo. se han eh, hecho eh, concesiones eh, sobre todo esta, durante estos últimos años. Dejando la vía que, que, se ha lleva, que se ha llevado a cabo durante los últimos 60 años, que ha sido eh, la vía de la lucha armada. Y en esa situación es donde nos encontramos ahora mismo. Al principio se, se optó por la vía armada porque no se veía eh, otra salida eh, al conflicto político vasco. Hoy en día. La apuesta más eh, rigurosa de la izquierda Berchale eh, rige en torno eh, a, tal, eh, a tal cese de la lucha armada y eh, es donde estamos ahora mismo. ¿no? Queremos lograr eh, dichos objetivos de la independencia y el socialismo mediante vías eh, únicamente pacíficas. Bueno, históricamente, como antes he dicho, en el 58 más o menos, eh, en la década de los eh, 60, empieza, se empieza a formar eh, la izquierda revolucionaria, el movimiento revolucionario independentista vasco. Eh, al principio todo se aglutina en un mismo movimiento que, que se llama ETA. Después este movimiento... Eh, llevadas a cabo ciertas eh, asambleas eh, para, des para desarrollar diferentes frentes de lucha, se, se, llevan, eh, bueno, o se decide que el movimiento va, va a luchar en cuatro frentes de lucha. El frente militar, el frente obrero, el frente cultural y, y el frente político. Entonces, de esos frentes, ya eh, desarrollando, eh, desarroll desarrollándose la lucha eh, en plena praxis política, ¿Qué es lo que pasa? Que esos frentes ya toman eh, vías más o menos autónomas, se crean eh, partidos políticos, eh, movimiento, el movimiento juvenil se crea, eh, se crea el sindicato del eh, movimiento revolucionario y aún así sigue eh, la organización armada. Aparte de eso se crean eh, diversas... Eh, eh, aglutinaciones en, en colectivos culturales y sociales y eh, tienen más autonomía y no solamente eh, se organizan eh, en cuanto al conjunto de la izquierda versalles sino también eh, van aparte. El, el movimiento internacionalista o la organización internacionalista que eh, lucha y que se organiza en conjunto con toda la Izquierda abertzale para la construcción nacional y social que se llama eh, Ascapena, que es la, eh, la organización eh, que, que ha organizado claro, este, esta brigada, esta brigada internacionalista. Aparte de, de eso, existe eh, el, sindicato Lab, eh, el Sindicato LAB, que es un sindicato, eh, un sindicato de obreros y obreras o trabajadoras. Eh, a Berzales, que significa patriota vasco. Eh, aparte de eso, existe el partido político Sortu, como, como ya oiríais por aquí. Eh, el movimiento feminista ahora está resurgiendo y está cogiendo mucha fuerza en Euskal Herria, eh, con la bilbuna feminista y con, eh, pues eso, con grupos de, de mujeres eh, autónomas también, bastante. Y más o menos. Es, eh, estas son las diversas eh, organizaciones, la, los diversos colectivos que, eh, aglutinan, eh, bueno, que se aglutinan en torno al movimiento de liberación nacional vasco. sí, bueno, sobre todo durante el, eh, la última década eh, han sido diversas las organizaciones eh, socio, sociales y organizaciones culturales, políticas, eh, sindicales, internacionalistas que eh, se han tratado de ilegalizar y se han eh, ilegalizado. Ha habido un montón de eh, encarcelaciones por parte de, del Estado español y el Estado francés y hoy en día contamos con eh, más de 500 presos políticos vascos dispersados entre las cárceles españolas y las eh, cárceles francesas. Eh, eso, o sea, durante la última década eh, el Estado español y el Estado francés han reprimido eh, de una forma eh, espléndida o sea, eh, al movimiento de liberación nacional vasco. Bueno, bien como antes ha dicho Markel, ¿no? Ascapena es una organización internacionalista y consiste en la solidaridad con los pueblos que están en lucha, una lucha contra un sistema imperialista, capitalista, patriarcal, ¿no? Entonces es un trabajo de ida y vuelta. Entonces, bueno, Ascapena suele trabajar pues dando una contrainformación, ¿no? Porque sabemos que los grandes medios de comunicación lo que nos venden sobre los diferentes conflictos que hay o situaciones en los países pues que siempre responde a unos intereses, ¿no? Entonces, Ascapena, bueno, trabaja mucho en darnos otra, otro tipo de información, suele hacer foros y tal. Y bueno, y una de las grandes actividades que suele hacer todos los años es organizar brigadas. Entonces, estas brigadas, bueno, se organizan a diferentes pueblos, ¿no? Eh, Venezuela en este caso, ¿no? Bueno, Kurdistán ha sido este año la primera vez que han organizado a Kurdistán, a Sáhara, a Palestina, los países cataláns, a Galicia y, bueno, otros más que tampoco me sé todos de memoria, ¿no? Sí, bueno, esto como he dicho antes, en el proceso de ilegalización de, de, la, de, de la izquierda revolucionaria vasca. También eh, estaba la bueno, estaba en el punto de mira del Estado la Organización Internacionalista Ascapena, que no solo eh, contribuye al internacionalismo proletario y revolucionario, sino que también trabaja en la construcción nacional y social eh, de, de Euskal Herria y eh, que es lo que pasó: que en el 2008 justamente fueron detenidos ocho de sus componentes, ocho eh, de sus militantes, que también, como bien has dicho, o sea, formaron y participaron en brigadas internacionalistas eh, hacia acá y hacia, eh, hacia otros eh, procesos revolucionarios o hacia eh, otros estados sin nación, etcétera. y nación, etc. Y ocho de sus miembros fueron detenidos, cinco de ellos eh, pasaron a cárceles. Eh, a cárceles estatales para eh, cumplir dos años en prisión preventiva y eh, después de esa prisión preventiva eh, los soltaron, pero los encausaron al eh, juicio político que se va a llevar a cabo justamente el 19 de, de octubre. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Claro, eh, ahora mismo eh, Ascapena se ha, eh, se ha sumergido eh, en una dinámica como eh, está sumergida más o menos eh, casi toda eh, la izquierda revolucionaria, que es en contemplar y en eh, crear muros populares para detener estos juicios políticos, estas eh, ilegalizaciones, esto, estas escarcelaciones que se han eh, llevado a cabo durante todo este tiempo. Ascapena lo que plantea es no solamente construir esos eh, muros populares para defender a los que van a ser encarcelados, eh, a las organizaciones que van a ser ilegalizadas, sino darle la vuelta eh, al problema y que no sea el Estado español o el Estado francés quien nos eh, enjuicie, quien, eh, quien nos encarcele, sino que vamos a enjuiciarlos nosotros, ¿no? Porque ¿quiénes son ellos para enjuiciar? a la, eh, a la a Euskal Herria, eh, al pueblo trabajador vasco, quiénes son, ¿no? Cuando ellos han sido los eh, cometedores eh, que han llevado a cabo genocidios por todas partes de, del mundo, como ...pueden ser los eh, en Navía y ...aquí en, en Latinoamérica, en el Caribe... Eh, ...en Sáhara Occidental... ...en Palestina y Medio Oriente... ...en Euskal Herria mismo... ...y que además eh, son componentes... ...de la fuerza capitalista... Eh, ...fuerza capitalista y del, del ejército capitalista... ...que, que, dire, eh, que lidera a los Estados Unidos... ...que es la, la OTAN. Han intentado pues eso... con el con la política de todo es ¿no? si ya eres vasco, eres eh, independentista y eres de izquierda, pues ya que, como que eres terrorista, ¿no? han intentado esto. Nosotros hemos seguido siendo lo que somos, tenemos claro que sus mentiras o sea, son mentiras, ¿no? que no somos lo que dicen. Y bueno, hacia la cultura también, pues eso, querían generalizar, ¿no? Todo lo que suene a Vasco es todo terrorismo, todo mal. Pues no, nosotros hemos seguido siempre luchando por llevar a cabo nuestra, o sea, para poder hablar en nuestro idioma, para poder apoyar nuestra cultura. Nosotros hemos venido esta vez a Venezuela y creo que somos la brigada número 17 ya aquí. Entonces, bueno, venimos aquí para poder conocer eh, primera mano cuál es la situación, ¿no? Poder entrevistarnos pues con diferentes organizaciones que están llevando a cabo pues una labor, ¿no? Un, pues un trabajo. Entonces eh, esto nos ha dado muchas fuerzas, ¿no? Y también, pues, el poder darnos cuenta de lo importante es que trabaje el pueblo, que no se puede dejar todo la revolución, no o se puede esperar que la hagan otros desde arriba, ¿no? Que es el pueblo el que tiene que hacer ese trabajo. Y bueno, nos transmite eso muchas fuerzas también para nosotros luego poder seguir ahí trabajando. El trabajo ya no termina aquí. O sea, nosotros venimos a la brigada, aquí bueno aprendemos mucho de vosotros, podemos contaros también la situación cuál es en nuestro país, pero una vez que volvemos a casa no se ha terminado la brigada entonces nosotros participaremos en foros para poder hablar sobre lo que hemos aprendido y lo que hemos cogido de aquí de Venezuela ¿no? bueno a ver se ve que el camino no es fácil no eh, pues ha habido años en los que igual no han metido tanta caña desde la oposición o no ha habido tantos problemas pues eh, tantas contraindicaciones, ¿no? y ahora justo es un momento quizás un poco difícil, pero en eso se ve la fuerza que tiene el pueblo, que cree en este proyecto y cómo trabaja día a día. Y bueno, lo que vemos es que el proceso no es fácil, pero hay que seguir, que, la, que el socialismo no es o sea, algo que se hace de un día para otro, sino es un camino, ¿no? un trabajo que hay que hacer todos los días. Y bueno para nosotros pues es una luz es una esperanza es como bueno pues vemos no eh, cómo está el mundo que cada vez el imperialismo eh, neoliberal no pues que tiene más fuerza pero ver que bueno que hay pueblos que se han levantado contra eso y que luchan día a día pues nos da muchas fuerzas y bueno la verdad es que os damos todo nuestro ánimo y que sigáis así porque se ve que estáis luchando mucho